Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan Ricardo Ulzúa, como siempre, y el gusto de tenerlos en este programa. Les doy la más cordial bienvenida y qué gusto que sigan con nosotros semana a semana con estos temas médicos, que siempre vamos a aprender algo y que además requerimos, por supuesto, estar siempre al día de qué es lo que está sucediendo en salud en nuestro país, algo de lo que se habla muy poco en otros medios. Acontecer Médico sigue siendo el líder en información veraz, oportuna y sobre todo basada en evidencias médicas, que eso es algo muy importante. Esta tarde tenemos obviamente el seguimiento de lo que es nuestra campaña contra sobrepeso y obesidad, pero hay un punto interesante, y es que el país desde hace ya varios años, aunque no se habla tampoco mucho de esto, ha entrado en una emergencia por diabetes. De hecho, es el tema central de esta tarde, emergencia en México por diabetes. ¿Por qué? Porque esto ya hace varios años que el mismo gobierno dijo, tenemos un grave problema, una epidemia de diabetes en nuestro país y hay que combatirla. Y ahí quedó todo, realmente no se han hecho programas específicos. Nosotros estamos precisamente con la idea de que educándonos es el primer paso para combatir eficazmente cualquier enfermedad y en este caso la diabetes. Y por eso me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde el jefe de medicina interna del Hospital General de Occidente, llamado también Zoquipan, el doctor Juan Alberto Rodríguez. Doctor, pues ya habíamos platicado hace tiempo, ya se tocaba venir, ¿no? Sí, qué bueno. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de participar en tu programa. Excelente, excelente. Y bueno, pues antes de entrar al área ya estamos platicando sobre varios proyectos que tenemos por ahí que muy pronto ya los daremos a conocer y de los cuales pues aquí me da mucho gusto que el doctor ya se esté integrando también. Aprovecho, doctor, para hacerlo oficial, ¿no? Así es, entonces se va a integrar a nuestro equipo de colaboradores y a nuestro equipo de trabajo. Bueno, pues ¿cuál es la situación que se ha venido? Hay una encuesta, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, en el 2016. Esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición investigó el estado de diversas enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó? Que definitivamente lo que se ve que está generando una serie de efectos catastróficos en la salud de todos nuestros ciudadanos, de todos los mexicanos, es precisamente la diabetes. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino mencionó que en este caso la diabetes se está presentando ya inclusive en población mexicana mayor a 20 años de edad. Creo que inclusive cada vez se recorta más las edades en las que están empezando a tener problemas con la diabetes. Hay más mujeres diabéticas, bueno, que los hombres, y esta tendencia se observa tanto en las zonas urbanas como en las rurales, que esto es importante mencionar, que no es el hecho de decir no, pues digamos en los ranchos y eso viven mejor, y no, también está sucediendo también esta situación. La mayor prevalencia de la diabetes entre los hombres es de entre los 60 a los 69 años. 60, 69 años, esto para que lo vayan tomando nota y vayan tomando acciones. La mayor prevalencia de diabetes entre las mujeres es de 70 a 79 años. Esto es lo que nos marca la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino en 2016, y por esto precisamente que les comento es que se generó esa alerta sanitaria o esa emergencia más bien acerca de lo que es la diabetes en México. Este programa lo vamos a dedicar justamente a aprender sobre la diabetes, a conocer la diabetes y cómo prevenirla. Doctor, empezamos con este punto, ¿no? Y de hecho, el punto inicial, ¿por qué tanta diabetes? ¿Qué pasa en nuestro país, doctor? Mira, la diabetes, hay dos tipos de diabetes en términos generales, la diabetes tipo 1 y tipo 2. Diabetes insulino dependiente o no insulino dependiente. La más frecuente es la que no es insulino dependiente. Ya no se toma ese término como un término específico de dar nombre a la enfermedad, porque los pacientes con enfermedad diabética tipo 2, muchos de ellos tienen dependencia a la diabetes. Entonces, la del adulto es la más frecuente. ¿Cuáles son las situaciones que generan este tipo de afectación? Es porque la obesidad, como bien lo comentas, es un factor importantísimo en la promoción de la enfermedad. Y bien dijiste en la parte anterior, la prevalencia de las enfermedades es mucho más frecuente entre más vayamos siendo grandes las personas. Si uno determina la prevalencia de las personas jóvenes, digamos menos de 10 años,
la prevalencia es alrededor del menos del 2%. Muy poquita gente es diabética. Si decimos que las personas de 30 a 40 años, la prevalencia alrededor son de 10-15%. Y si son más de 50 años, la prevalencia sube hasta el 25 o 27% la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Bien lo comentaste, que es mucho más frecuente en las personas mayores que en las personas más jóvenes. Y eso tiene que ver con la actividad y el estilo de vida que hemos tenido los seres humanos en no estar haciendo ejercicio, en obesidad y en producir ciertos factores para la enfermedad. Pero entonces quiere decir que lo que podríamos nosotros pensar que va a pasar, doctor, pues es que en poco tiempo, digamos, o se van a cortar las edades o de alguna manera vienen generaciones con niños gorditos, con obesidad, que de alguna forma probablemente van a alcanzar la diabetes más pronto que lo que está sucediendo ahorita. Efectivamente, estos números están cambiando con respecto a hace 10 o 15 años. Se dice que en este momento alrededor de más o menos 350 millones de personas en el mundo tienen diabetes. ¡Wow! ¿Ok? Más o menos para el año 2025-2030... estaríamos hablando alrededor de 500 a 600 personas con esta enfermedad. Entonces, realmente es una pandemia a nivel mundial. Entonces, sí tenemos que hacer, sobre todo lo que habíamos comentado hace rato, ciertas actividades en el sentido de prevención, no tanto en la parte medicamentosa o de tratamiento médico, sino en el estilo de vida de las personas, educación de las personas para tratar de modificar las actitudes y actividades de los seres humanos en beneficio de ellos mismos. Claro. Ahora, de hecho, yo creo que aquí lo interesante es no temerle tampoco a las enfermedades. Finalmente, pues son enfermedades que pueden llegar por muchas causas, pero lo importante es una de dos, o como dices, cambiando el estilo de vida para que no lleguen, o que si llegan, que no sean tan catastróficas como lo están haciendo en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo anticiparnos a no esperarse hasta que ya venga una diabetes complicada, que de alguna forma siento que pudiera ser? Yo tengo aquí la idea, por ejemplo, la prediabetes, que ha sido medio controversial. Dice, no, la prediabetes no existe, o eres o no eres. Y otro, sí existe la prediabetes. Entonces, bueno, médicamente ahorita, ¿qué es lo que pudiera ser? Yo la veo la prediabetes como que sería un momento oportuno como para poder actuar, ¿no? Sí, bueno, el término prediabetes se determinaba anteriormente, ahora decimos que es intolerancia a la glucosa. Ok. ¿Sí? No generamos una actividad adecuada de la glucosa, no tenemos suficiente cantidad de insulina o tenemos obesidad que genera resistencia a la insulina. Entonces, lo que nosotros comemos no es metabolizado por la insulina que nosotros estamos generando y eso determina que nuestros niveles de azúcar estén mucho más elevados que en términos generales de la normalidad. Pero hiciste una excelente pregunta y sería, ¿cómo podemos prevenir a las personas que no tienen la enfermedad a generar que esas personas no tengan la misma? Es sencillo, entre comillas, porque tendríamos que hacer ejercicio, bajar más o menos el 10% del peso corporal de las personas, y 10%, estoy hablando con metas muy accesibles a las personas, no tendríamos que ser muy delgados, sino solamente el 10% de nuestro peso corporal, podemos prevenir alrededor del 30% de que no llegue la diabetes. Ningún medicamento en estudios controlados tiene esa ventaja en prevención de la enfermedad. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si bajamos el 10% de nuestro peso corporal, prácticamente tendríamos una disminución de posibilidad de tener la enfermedad a 5 o 10 años del 30%. Eso es excelente. Excelente. Ok, bueno, entonces estamos hablando que el punto de realizar ejercicio, digamos, 30 minutos al día, por ejemplo, ¿no? Estar en actividad, eso ya nos va a ayudar. Bueno, vamos al corte y de alguna forma vamos a seguir aprendiendo sobre lo que es la diabetes, porque pues, hay mucha, pero muchos no sabemos ni realmente qué es, ¿no? Vamos al corte y regresamos. We'll be right back.
Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Soy la doctora Cecilia Tobar, especialista en nutrición clínica y geriátrica con 20 años de experiencia. Mi especialidad se encarga del manejo médico-nutricional de la obesidad, así como del control de peso de una forma saludable en las diferentes etapas de la vida. Además, soy educadora en diabetes, coaching nutricional con manejo de trastornos de las conductas alimentarias y ahora pertenezco a la red Acontecer Médico y estoy a sus órdenes. Estamos de regreso y bueno, vamos, seguiremos hablando sobre la diabetes. Yo creo que en todos los hogares, en todas las familias tenemos a alguien que tiene diabetes o la han tenido nuestros ancestros, nuestros padres, etcétera. Entonces creo que todos esos factores ya nos tienen que dar una alerta. Entonces, hablar de prediabetes, decíamos que el doctor, y creo que está bien, es intolerancia a la glucosa. Entonces, el hablar de intolerancia a la glucosa, creo que también nos está denotando ese mismo concepto, el que todavía no tenemos la diabetes y todavía esa persona puede tener una oportunidad de frenarla. ¿No es así, doctor? Así es. La tolerancia a la glucosa determina que uno puede disminuir prácticamente la posibilidad de tener la enfermedad. Exacto. Haciendo cambios de hábitos de actividad física y de alimentación, ¿no? Claro, y ahí en este caso, doctor, pues la evaluación es, por ejemplo, si ya la persona tiene antecedentes familiares o X, bueno, ahora creo que hasta genéticamente se le pudiera en un momento dado, si hubiera el recurso económico, de hacer estudios, pero yo creo que entonces es un momento, es una como una segunda oportunidad cuando se le dice, tienes intolerancia, perdón, a la glucosa, pero todavía estás a tiempo si haces ejercicios y si llevas una alimentación saludable, si haces tus comidas fuertes, si haces sus tres colaciones, que también ahorita es algo que mucha gente no lo hace, y que de alguna forma, en algunos casos tengo entendido, doctor, por ejemplo, la metformina ayuda, por ejemplo, a frenar esa intolerancia a la glucosa y que se pueda convertir en una diabetes, doctor. Sí, la metformina la utilizamos mucho en pacientes con diabetes, porque lo que hace el medicamento es activa la parte de sensibilidad de la insulina para que la glucosa entre dentro de las células. Exactamente. Y a nivel de hígado, hace que el hígado no libere tanta azúcar. Pero lo que dijiste es como muy adecuado, porque realmente yo lo que digo, verlo en forma positiva es darle la oportunidad a las personas a mejorar su salud, ¿no? Claro. Y es comer mejor, hacer actividad física, eso le da la oportunidad a las personas a cambiar. No solamente a la persona, sino a toda la familia, a todo el entorno familiar, por supuesto, para que no siga progresando este tipo de enfermedades dentro del mismo ámbito, claro, familiar. Y entonces en ese sentido creo yo que valdría la pena entonces derribar para siempre el concepto de prediabetes, porque en realidad a lo mejor para hablar de un término moderno hay que hablar entonces de intolerancia a la glucosa. Y eso va muy de acuerdo porque nosotros estamos ahorita con nuestra campaña contra sobrepeso y obesidad, y algo que pelean mucho nuestros médicos bariatras es el romper la resistencia a la insulina del ayuno, por ejemplo, del ayuno y en determinado momento que hay personas que no bajan de peso precisamente porque mantienen una resistencia a la insulina por X factores. Entonces, de cierta forma, si nosotros vemos que hay una intolerancia a la glucosa, hay una resistencia a la insulina, pues en determinado momento creo que el tenerlo nosotros la posibilidad de bajarlos de peso, también estamos frenando la posibilidad de una diabetes, ¿no? Sí, definitivamente. Como tú lo comentas, la idea fundamental es bajarlos de peso, tratar de mejorar su
su forma de comer de las personas. Enseñarnos a comer. Exactamente. Claro, sí. Pueden comer de todo, pero las cantidades deben de ser como más racionales, más moderadas, para que su totalidad de calorías no sean muy altas y entonces no genere la producción de obesidad en las personas. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, ¿por qué es una epidemia o una pandemia la diabetes? Bueno, simplemente en nuestro país, en México, padecen diabetes alrededor de 12 millones de personas. Esto va creciendo, digamos, a pasos agigantados. Se espera que para 2030 haya alrededor de 16 millones de personas con diabetes. Pero de estos, lo interesante, doctor, es que de estos 12 millones de personas, la gran mayoría no lo saben. Entonces, el punto es que si se va al tratamiento, ¿cuántos están realmente con un régimen médico o bajo un tratamiento médico? Es muy poco, porque la mayoría no lo sabe. Y hablábamos un poquito antes de empezar el programa de ese problema que hemos tenido. Hemos nosotros hablado mucho de la prevención. Hay que prevenir, hay que anticiparse, hay que hacer esto. Pero finalmente la cultura del ser humano es decir, si yo me siento sano, como que ¿para qué voy a que me hagan exámenes? ¿Por qué voy a esto? Realmente yo admiro a la mujer porque es la única que sí es más consciente en eso y se hace su examen ginecológico cada X tiempo, se hace su examen, a lo mejor no mamario, pero sí ginecológico, pero algunas ya empiezan también a hacer sus exámenes mamarios. En el caso del hombre, yo creo que somos un relajo, la verdad es que no nos queremos checar por nada del mundo y en realidad la mujer es una parte muy importante. A veces es la que nos obliga a decir, oye, te veo así, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con el médico? ¿Por qué no vas a que te hagan exámenes? ¿Por qué no te cuidas? Entonces, bueno, esta cultura o incultura que tenemos hacia la prevención, realmente yo creo que nos hace el punto de que si sabemos que se puede combatir, pues hay que hacerlo, ¿no? Hablábamos también el hecho de que anteriormente la Organización Mundial de la Salud descubrió o se dijo que se decía que las grasas era lo peor, ¿no? Uh-huh. Entonces, olvídate las grasas. Finalmente, lo que se vio es que el problema grave que tenemos de inflamación celular y todo es el azúcar. Entonces, todos tenemos esa idea, doctor, ¿y qué tan cierta es? Si tomas mucho refresco, si tomas mucho azúcar, te vas a hacer diabético. ¿Es cierto eso, doctor? En términos generales, es una idea real, en términos generales, pero no necesariamente tiene que ser azúcar como en su totalidad. Porque lo que generamos nosotros somos calorías y nuestro porcentaje de calorías va alrededor del 60% azúcares, carbohidratos, más o menos 25% grasas y 15% proteínas. Eso es lo que más o menos genera nuestra dieta en términos de macronutrientes. Entonces, en realidad es toda la comida o todos esos nutrientes van a generar un aumento de la cantidad de calorías que nosotros estamos ingiriendo. Si nuestra actividad física es muy poca o muy, muy limitada, nosotros excedemos nuestras calorías y las almacenamos. El ser humano como tal almacena poca cantidad de glucosa, más o menos nuestra cantidad de glucosa, si fuera única nuestra fuente de energía, almacenamos para alrededor de 48 horas la cantidad de glucosa a nivel de hígado. No es mucho, ¿okay? Proteínas no almacenamos los seres humanos. Lo que nosotros comemos de proteínas, las eliminamos, las transformamos, pero no las almacenamos como proteína. La grasa sí, nosotros los seres humanos almacenamos nuestra energía en forma de grasa. Entonces, en términos generales, la grasa se almacena de todas estas áreas y formamos lo que es la obesidad. Claro. Y la obesidad pues repercute en diferentes partes de nuestro cuerpo. Aumenta la presión, la grasa se va a las arterias, hay factores, como bien lo comentas, inflamatorios que tienen que ver o que estamos ahorita investigando o estamos sabiendo que tienen mucho que ver con cáncer o la formación de cáncer. Entonces, todo esto va generando procesos de enfermedad a los seres humanos. Sí, y de ahí, de alguna forma, lo que hemos platicado tanto, entonces quiere decir que, bueno, exceso de azúcar, poco gasto energético, igual a obesidad. Así es. Obesidad igual a cáncer, diabetes, hipertensión, cualquier cantidad de infartos, ¿no? Por ejemplo, cualquier cantidad de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si combatimos la obesidad, estamos combatiendo a múltiples enfermedades. Por eso nosotros insistimos tanto en que se haga esa conciencia nuestro país y el mundo, porque eso es una epidemia también mundial. Doctor, de los tipos
tipos de diabetes. También sabemos que en algunos casos, bueno, ya hablaste tú de la que tiene problemas de insulina. El caso de la mujer embarazada, que de alguna forma de un embarazo termina en una diabetes. ¿Por qué, doctor? Normalmente se generan procesos en la mujer y hay cambios que determinan aumento de las glucosa a nivel del cuerpo. Pero hay un poquito de resistencia y entonces los niveles de azúcar se modifican dentro del embarazo y tendremos que hacer actividades o tratamiento durante el embarazo para que no genere complicaciones en el bebé. De estas personas mujeres, más o menos, vamos a hablar que el 35-40% pueden tener diabetes después de que tengan el embarazo. Entonces, okay, es una forma de avisarle a las mujeres que están embarazadas y que tienen este problema que posteriormente podrían desarrollar la enfermedad. ¿Qué tendrán que hacer? Lo mismo que hemos comentado en forma anterior. Ejercicio, dieta, un mejor estilo de vida. ¿Habría más predisposición si una mujer con obesidad o cierto grado de obesidad se embaraza? Así es. Sí, ok. Sí. Perfecto. Bien, vamos al corte y de regreso vamos a platicar justamente cómo la diabetes es también la entrada, ya enfocándonos en una persona que tiene diabetes. Si no se maneja la prevención también, puede caer en complicaciones. Vamos al corte y vamos a hablar de la diabetes, las complicaciones en la diabetes. El mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas. Con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Soy Alan Johan Chaboya Canal, cirujano general y urólogo certificado. Brindo atención a los problemas urológicos de riñón, vejiga, próstata, genitales, cálculos renales, entre otros, con la mejor tecnología de mínima invasión, con atención personalizada, con el respaldo de un equipo médico de especialistas. Ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico y estoy a sus órdenes. Hablamos de la resistencia a la insulina y de hecho uno de los graves problemas que tenemos todos y que también es una causa de la misma obesidad y el sobrepeso, que a veces diríamos es que no como tanto, es que como bien. Sin embargo, empieza el sobrepeso o muchas personas con obesidad y que cuesta mucho trabajo bajar de peso. Bueno, pues en ese sentido les puedo comentar que tenemos a este producto que es Metafast. Metafast es una proteína a base de aminoácidos y proteína que de alguna manera nos va a dar precisamente esa, como precursor, nos va a dar ese impacto para que nuestro organismo rompa esa resistencia a la insulina y de cierta forma empiece nuestro metabolismo a activarse. ¿Cómo? A través desde que despertamos. Normalmente cuando una persona despierta pueden pasar horas antes de que tome el primer alimento, ahí se genera la resistencia a la insulina. Para romper con esto, Metafast, que viene en cápsulas, es un alimento y es lo nuevo que es muy práctico porque no tienen que andar cargando con los botes de polvo que, de modo que en la oficina andan consiguiendo agua o leche para poder hacer el licuado. Es muy complicado. Entonces fácilmente se toman una cápsula al despertar. Después del desayuno, a media mañana, que ya viene un poquito ese vacío, se toman otra cápsula de Metafast, viene esa saciedad porque aparte de eso viene en un gel expansor que al contacto con el agua se expande y crea esa sensación de saciedad. A media tarde, que también viene esas ganas como de comer algo, igual viene Metafast. Se toman la cápsula de Metafast y en ese momento también van a tener ese reflejo a nivel cerebral, en el sentido de que va a calmar el apetito y entonces va a evitar que corramos a la tienda a comprar churritos, papitas y chocolates y todo este rollo. Entonces, bueno,
nos ayuda mucho y además a nivel metabolismo se acelera el metabolismo. De alguna manera, las tres comidas fuertes siguen siendo lo que tengan acostumbrado a comer. Lo ideal es que también tengan un programa nutricional y que junto con MetaFast le pregunten a su bariatra o a su nutrióloga qué tipo de colación pueden ustedes también obtener. Puede ser a lo mejor con almendras, pues ya ve, doctor, que hay muchos complementos que se hacen como colación. Uh-huh. Y esto es también algo que estamos empezando, doctor, a crear la cultura de las colaciones, que no las tenemos. La colación son a veces las ahogadas, o sea, se desayuna, media mañana son las ahogadas, luego en la tarde son ya los chicharrones, los chocolatitos. Entonces, creo que el cambio de hábitos, esto es una parte. No es fácil, nadie ha dicho que esto es fácil, y la verdad a todos nos cuesta trabajo, pero sin embargo creo que sí debemos de pensar en soluciones ya más que darle vueltas al problema, ¿no? Entonces, en el caso de este tipo de productos, doctora, a nosotros se nos ha hecho muy interesante el que se acerquen a nosotros, porque estamos teniendo, digamos, posibilidades de darles herramientas a nuestro auditorio, de tener herramientas para poder realmente combatir eficazmente la obesidad. Y obviamente, pues ya otra cosa que hemos comentado, lo del ejercicio. Tenemos nosotros también una alianza con Snap Fitness, donde también por un menor costo pueden tener 24/7 el gimnasio y también romper esa barrera, decir que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Si no quieren ir al gimnasio, igual tenemos activadores físicos, doctor, que van a ir, le van a decir, en tu casa haz esto, haz lo otro, etcétera, etcétera, y les hacen un programa de ejercicios. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, doctor, ¿qué te parece? Me parece muy bien, ¿no? La verdad es por ahí es la forma de tratar a esta epidemia, a través de una estrategia adecuada de alimentación y una estrategia adecuada de ejercicio. Perfecto. Y lo que comentaste hace ratito acerca de las colaciones me parece importante o interesante, porque a veces, sobre todo los mexicanos, nos gusta comer muy bien y cenar mucho mejor. Mucho y eso mejor. No, sí. no es lo más recomendable. Cierto. Y sí tener ciertas colaciones y disminuir el impacto de las tres comidas usuales en la dieta del mexicano, ¿no? Y ahí viene el aprender a comer, ¿no? Porque, exacto, por ejemplo, a mí a veces me dicen, oye, come mucha proteína. Ok, pero, bueno, ¿cuál trae proteína? ¿Cuál no? ¿Cuál debo? ¿Cuál no debo? ¿No? Entonces, también en ese sentido, creo que es importante el aprender de los alimentos, qué es lo que nos estamos comiendo y qué es lo que debemos estar prefiriendo en nuestra mesa, ¿no? Entonces, eso, claro, es algo importante. Bueno, hablamos, doctor, de aquella persona que, pues, desafortunadamente o por alguna causa, pues, ya llegó la diabetes. O sea, creo que no se ha acabado el mundo, no se acaba la vida, sino simplemente es vivir con esa enfermedad. Y vivir con diabetes, doctor, es evitar complicaciones. Saber vivir con diabetes es evitar complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones, doctor? Ok, las principales complicaciones tienen que ver con tres rubros. Uno sería la parte de riñón, la parte vascular, con enfermedades que tienen que ver con el corazón, infartos o isquemias, exacto, en diferentes partes de nuestro cuerpo, hipertensión y problemas vasculares, sobre todo en extremidades inferiores. Hay problemas donde puede generar al final de las enfermedades amputaciones de alguna de las piernas o dedos, correcto, por una vasculopatía, y afectaciones a nivel de los ojos, que también son la parte que más afecta la diabetes, ¿no? Eso es lo que debemos de alguna manera estar conscientes y que debemos de alguna manera evitarlo para que no llegue a este tipo de personas. Claro, y finalmente, pues, enfrentarla es también aceptarla, ¿no? Es decir, bueno, la diabetes no se va a curar. La diabetes no se cura, pero sí se controla. Y mientras más controlada esté, pudiera parecer que hasta se desaparece, porque realmente se les va a ir olvidando, ¿no? De hecho, tienes toda la razón. Actualmente yo les digo a mis pacientes que es la oportunidad de cambiar de estilo de vida. Totalmente. Para ellos y para el resto de la familia. En ese sentido, si cambiamos el estilo de vida, damos medicamentos, controlamos la enfermedad, pues la persona puede vivir sin el riesgo de generar estas complicaciones, claro, porque podemos controlar en forma adecuada esta enfermedad. Entonces, somos como acompañantes de los pacientes en estas enfermedades, y entonces, claro, pueden generar
un beneficio muy adecuado con este tipo de enfermedades. Definitivamente, y hay algo importante, y es que la clave de controlar la diabetes es controlar la glucosa, ¿no? O sea, no principalmente. Entonces, en este sentido, yo creo que también al médico le ayuda mucho llevar un récord de los niveles que tienen de azúcar diario, en ayunas o X horas del día, porque esto da un indicativo muy interesante de cómo está funcionando el metabolismo y cómo metaboliza la glucosa cada organismo. Entonces, también esa disciplina creo que es importante, el checarse la glucosa diario, anotar, el llevar ese récord, porque entonces ya a veces es difícil que el paciente al médico le describa perfectamente bien cómo es, ¿no? Entonces, al llevar ya por escrito un tabulador, una tabla, digamos, de todo ese récord, se hace ese histórico, y creo que eso les puede ayudar mucho, ¿no, doctor? Fíjate que ahí a lo mejor voy a generar unas anotaciones diferentes, porque actualmente utilizamos algo que se llama hemoglobina glucosilada. Y hemoglobina glucosilada realmente nos ha dado una herramienta muy, muy adecuada al médico y al paciente para tomar los porcentajes y promedios de 3 meses de glucosa de los pacientes. Y hemoglobina glucosilada genera al médico muchas herramientas para prevenir cómo está el control y cómo podemos prevenir las complicaciones de la enfermedad. Porque anteriormente era un poco complicado, porque los pacientes se portaban muy bien antes de la consulta, entonces llegaban con glucosas normales, tomábamos los estudios, o saben que se van a tomar la glucosa al día siguiente en la mañana, y entonces hacen cosas que se modifica el parámetro o el promedio de los meses anteriores. Y hemoglobina glucosilada le quita al paciente esa posibilidad, porque es un promedio que se genera a través de un estudio. Claro. Y eso al médico le ha ayudado mucho para determinar las estrategias de manejo en los pacientes. Y actualmente para nosotros es muy, muy importante hemoglobina glucosilada, más que la determinación de glucosas en la mañana. Claro que sí es importante, sobre todo al inicio de las enfermedades, para tomar estrategias de manejo, ya sea insulina o medicamentos de pastillas. Sí es importante tomar glucosas en la mañana o posterior a estar comiendo. Pero hemoglobina glucosilada realmente ha modificado mucho las estrategias y las formas de manejo de los pacientes con diabetes. Exacto. Bueno, la hemoglobina glucosilada es un examen que se practica en sangre también y da como el histórico, ¿ves? Más o menos cómo ha ido en los últimos... Un promedio de tres meses. Ahora, algo que, por ejemplo, esto ya lo habíamos comentado alguna vez, y creo que también va para los médicos. Hay muchos médicos que no la mandan solicitado. Yo creo que también como parte de una campaña antidiabetes, digamos, llamarle así, podríamos llamarle así, o dentro de la obesidad, sería interesante que a lo mejor hubiera a través de los colegios médicos como crear ese tipo de un esquema uniforme, ¿no? Porque necesitamos optimizar la parte económica. Entonces, a veces el médico dice, ¿sabes qué? Hazte una química sanguínea. Luego va, no, ¿sabes qué? Ahora necesito una hemoglobina glucosilada. ¿Sabes qué? Ahora a usted esto. Entonces creo yo que sí es importante, y también independientemente de la especialidad, porque por ejemplo el endocrinólogo, el internista, probablemente lo va a hacer, pero un ginecólogo va a ver si tiene anemia, nada más. ¿Por qué no hacerle también una hemoglobina glucosilada y generalizarlo? ¿Es válido, doctor? Has tocado un punto importantísimo en la salud nacional, porque si nosotros determinamos el número de endocrinólogos, pues va a ser muy poquitos. Si determinamos el número de internistas, vamos a ser mucho más, pero no son suficientes para el número que hace rato comentaste, de no sé si 12 millones de personas con diabetes. No la saben. Pues no somos suficiente cantidad de internistas ni suficiente cantidad de endocrinólogos para el manejo de estos pacientes. ¿Qué hacemos en la Secretaría de Salud probablemente o en otras instancias? Pues trata de generar educación continua en los médicos para que tengan la posibilidad de manejo de estos pacientes. Qué importante es eso. Dentro de nuestros objetivos como Acontecer Médico, doctor, que lo platicamos y es el proyecto al que te doy la bienvenida y ahora que me dices que te integras, pero es eso justamente también, de crear como unas mesas redondas donde en un momento dado los colegios, porque bueno, esto es medio como el club de Toby, ¿no? Ginecólogos con ginecólogos, internistas con internistas, y, o sea,
de crear como, por ejemplo, programas donde sea multidisciplinario y que de cierta forma se vean todos los aspectos. Y en el caso de la diabetes, creo que si estamos en una emergencia en México, lo vale, ¿no? Entonces, bueno, vamos al corte y regresaremos también hablando más de qué complicaciones y cómo evitarlas a todas aquellas personas que ya tienen diabetes. Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Estamos de regreso y bueno, estamos ahí nuevamente recordándoles que Metafast ya nos lo pueden pedir. Nosotros estamos siendo, digamos, esa parte de explicarles. Si tienen alguna duda, llámenos. Si quieren el producto, con todo gusto se lo hacemos llegar hasta su casa. Hay mil formas. En cualquier estado de la República le podemos hacer llegar el Metafast. Así que ya nos pueden hablar y con todo gusto se los hacemos llegar. Ahí están apareciendo los costos, más gastos de envío, dependiendo del estado que nos llamen o donde quieran tener el producto. Y con todo gusto nosotros lo podemos estar haciéndoselo llegar e informándolos. Si aparte de esto ustedes desean integrarse a nuestro programa médico-nutricional, igual también cuando llamen, coméntenle que también quisieran estar en nuestro programa médico-nutricional para bajar de peso y con gusto se le da la información. Es un programa, doctor, que estamos haciendo a la medida también, es de forma individual. Hay un ahorro enorme, hasta de un 60-70% de lo que sería acá por fuera. Lo estamos haciendo a base de alianzas con gimnasios, con médicos bariatras, etcétera. Y bueno, de alguna forma es un programa naciente, por eso te decía que vamos a tener mucho que hacer. Y hay un punto que a mí me parece interesante, doctor, y es que nosotros nos preguntan mucho de las especialidades. Por ejemplo, hemos hablado de especialistas en nutrición clínica y para bajar de peso, porque si decimos médicos bariatras, como que dicen, a ver, pero ¿y eso qué onda? ¿No? Entonces, es cosa de ir aprendiendo cómo se maneja la medicina. Y muchas veces, en el caso del médico internista, nos dicen, no, espérame, yo no quiero que me internen, yo no quiero ir con el médico internista. Entonces, ¿qué es el médico internista, doctor? Aprovechando la vuelta, ¿no? Ay, qué bueno, porque realmente ha sido como una... ¿cómo se puede decir? Como un desafío estar entendiendo qué es el médico internista, pero yo a veces lo comparo con el pediatra. El pediatra es el especialista del niño, ¿no? Exacto. Entonces ya uno entiende que está el niño enfermo, lo tiene que llevar con un especialista, y el especialista es el pediatra. Uh-huh. El especialista del adulto es el médico internista. Uh-huh. Entonces nosotros realmente vemos todo lo que es el adulto, todas las enfermedades del adulto las ve el médico internista.
¿Y por qué es importante eso? Porque a veces dicen, bueno, tengo un problema a lo mejor en el pecho y piensan que es del corazón, pero puede ser del corazón, puede ser del pulmón, puede ser del tubo digestivo. Perfecto. Y entonces se lo llevan con el cardiólogo, pues el cardiólogo va a mandar con el gastroenterólogo, etcétera, etcétera. Así es. El internista tendría que ser el médico de primer contacto de cualquier enfermedad del adulto. Perfecto. Eso sería el médico internista. Así es. Exacto, ¿no? Y de hecho, inclusive, por cierto, ojalá que a través tuyo también podamos llegar al Colegio de Medicina Interna, porque quisiéramos nosotros precisamente integrarlos a nuestra red médica y que de cierta manera sea nuestro primer contacto para que ellos sean los que en algún momento dado deriven al paciente, pero ya que más o menos sepan hacia dónde deben de caminar, ¿no? En el 2010 fui presidente de la Asociación de Medicina Interna, entonces cuando gustes, con mucho gusto. Excelente, ¿no? Bueno, pues contamos con eso. Bueno, quiero comentar que también el hecho de poder controlar la glucosa alta disminuye el riesgo de nefropatía o que sus riñones llegue un momento en el que se colapsen y requieran entrar en una hemodiálisis o diálisis. Entonces hay que cuidar los riñones, como controlando el azúcar, la presión arterial. El riesgo, ya lo comentaste, el riesgo de padecer ceguera o retinopatía diabética, que son enfermedades de los ojos. Algo que es muy molesto, la neuropatía, que obviamente es un dolor constante, que parece que están caminando sobre clavos, etcétera. Todo eso se puede corregir, primero, controlando la glucosa, y segundo, yendo con su médico y siempre acudiendo a su médico, porque hay medicamentos, hay tratamientos, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para llevar una mejor vida con la diabetes. Y en el caso digamos, las más complicadas es el pie diabético, obviamente, en ese sentido. ¿Cómo va la casuística, doctor? Por ejemplo, en el Hospital General de Occidente, ¿llegan ya con pie diabético o todavía llegan, digamos, con posibilidades de salvarles el miembro? Creo que en los últimos años hemos sido mucho mejor en el tratamiento de los pacientes con diabetes. Okay. Estamos hablando que en los últimos 15 años probablemente insulinizamos más tempranamente a los pacientes, que uh-huh. Ese es un tema interesante que me gustaría comentar ahorita. Claro. Porque en términos generales la percepción de la gente dice, insulina es droga, insulina es algo que ya estoy muy mal. Qué bueno que lo comentas, doctor, porque si dicen es que produce ceguera. Produce ceguera, ajá, produce cáncer, ya estoy muy mal, entonces parece que por ahí hay una resistencia a la insulina y sí me gustaría cuando menos dejar un claro información acerca de que la insulina realmente ha modificado mucho las complicaciones de las enfermedades de los pacientes. Al principio había comentado que ya no le llamamos insulino dependiente o insulino dependiente, porque al final muchas personas van a terminar con insulina. Exacto. Y la insulina sí realmente controla adecuadamente la glucosa, pero sobre todo controla las complicaciones de la diabetes. Ok. ¿De acuerdo? No todos van a necesitar insulina, tendrá que evaluarse en forma personal. Es cuando hay cierta resistencia, no hay que no baja la glucosa, que no se logra por la vía oral, ¿es cuando se acude a la insulina, doctor? Tendremos que personalizar cada caso. Por supuesto. Para no generar confusión en las personas, okay. Pero digamos hace 20 años, 15 años, la dejábamos casi al final de la enfermedad. Mm, cierto. Por eso la gente lo asocia a de que estoy más mal, ¿no? Que estoy más mal y a lo mejor que perdían la vista porque era muy tardío el inicio de la insulina. Entonces, ahorita creo que con la hemoglobina glucosilada, con los medicamentos nuevos que están saliendo para prevenir las enfermedades, hemos disminuido o impactado muy adecuadamente la parte del pie diabético. Perfecto. Sin embargo, si uno habla con los ortopedistas, la primera causa de amputación es diabetes. Caray, okay. Es la primera causa. Correcto. Entonces, sí, hay que hacer una estrategia para evitar eso. Yo creo que es parte de lo mismo de lo que decía hace rato. Por ejemplo, nosotros hemos hecho programas sobre el pie diabético y nos hemos impresionado que en muchas ocasiones está hasta subdiagnosticado. Nos hablaban de otros lugares donde decían, me dicen que es un hongo, me dicen que es una úlcera por varicosa, bla, bla, bla. Y realmente tenían ya un problema ya severo. Yo creo que es importante aquí nuevamente el replanteamiento de decir, revísale a los pacientes los pies, revísaselos, ¿no? Muchos, yo he preguntado a muchos pacientes, oye, cuando vas con tu médico, ¿te revisa los pies? No. ¿No te quitas los zapatos? No. Solo una persona me dijo, no, yo me los quito y hasta el médico dice, ¿qué te pasa? Oye, espérame, ya tengo el otro paciente. No, quiero que me cheque mi pie porque traigo un dolorcito.
Pero ese es el empoderamiento que yo creo que necesitamos tener todos. De, si el médico no lo pide y tú eres diabético y tienes algún dolorcito, quítate los zapatos y el doctor, tengo esto, véalo, ¿no? Porque sí es cierto, no revisa. Entonces yo creo que tenemos que optimizar todas las áreas. Claro. La parte del paciente, la parte de esto, porque realmente también no podemos pensar en que todo va a ser que el gobierno mágicamente lo va a solucionar, ¿no? Entonces, bueno, la complicación en esto hace que el examen de hemoglobina glucosilada, por ejemplo, está muy subutilizado. Todo, solamente se maneja en el 15% de los pacientes, es muy, muy poco. Y probablemente quienes lo manejan son tal cual los especialistas que ven diabetes. Entonces yo creo que hay que, eso sería cosa de aumentarlo. Las complicaciones, bueno, la visión, daño en la retina, pérdida de la vista y las amputaciones, que son, es lo principal. ¿Cuál sería otra de las recomendaciones que tú darías, doctor? Y bueno, vamos al corte y si quieres al regreso lo comentamos. Ya sería como digamos rumbo a las recomendaciones finales, pero creo que hacer como una recapitulación de todo lo que hemos hablado para quedar bien claro de qué es la diabetes y cómo vamos a combatirla. Vamos al corte y vamos a seguir en esta lucha contra la diabetes. Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación. Contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness Guadalajara. Soy la doctora Cecilia Tobar, especialista en nutrición clínica y geriátrica con 20 años de experiencia. Mi especialidad se encarga del manejo médico-nutricional de la obesidad, así como del control de peso de una forma saludable en las diferentes etapas de la vida. Además, soy educadora en diabetes, coach nutricional con manejo de trastornos de las conductas alimentarias y ahora pertenezco a la red Acontecer Médico y estoy a sus órdenes. Estamos de regreso y bueno, recordarles que tenemos a Metafaz, ya lo pueden pedir en cualquier parte de la República, se los hacemos llegar. ¿Qué es? Es un alimento, base de proteínas y aminoácidos, que lo que va a ayudar es precisamente a que tengan una colación efectiva. Primero, al desayuno, se toman una cápsula a media mañana y a media tarde. Junto con sus tres alimentos fuertes, estamos hablando de seis impactos, seis alimentos que va a recibir su cuerpo y esto le va a ayudar a bajar de peso, a controlar la glucosa, a, bueno, cualquier cantidad de beneficios. Esto es importante para que ya lo tomen en consideración. Es una inversión mínima, son 12 pesos con 90 centavos al día. La verdad está regalado. Y de alguna forma, bueno, pues los beneficios son muchos, ¿no? Doctor, pues siguiendo con el punto, entonces, recapitulando todo lo que hemos platicado a lo largo de este programa, me gustaría mucho tu opinión sobre lo que nosotros estamos proponiendo, por supuesto, pero también sobre la diabetes. Creo que es importante brindar esperanzas a todas aquellas personas que tienen la enfermedad y que no sientan que ya no pueden llevar una vida normal, ¿no? Bueno, la recapitulación es probablemente si nunca te has tomado un estudio, si tienes más de 40 años, cada 3 años tomarse glucosa sería una buena forma de estar previniendo la enfermedad. Si en esas partes no hay ninguna anormalidad en la glucosa, es cada 3 años sería una forma adecuada. Si hay ya elevación de la glucosa, intolerancia a la glucosa, entonces cambiar estilos de vida, bajar 10% de tu peso corporal, hacer actividad y seguir cada año tomando la glucosa para determinar eso. Hemoglobina glucosilada me preocupa la cantidad de médicos que la utilizan, porque debería ser alrededor del 90% de los médicos tener
hemoglobinas glucosiladas para determinar estrategias de manejo. Entonces, es un programa que es para la comunidad, es muy importante que la comunidad entienda que es un estudio específico y muy adecuado, una herramienta muy buena para el médico tomar decisión. Claro. Y eso nos determina también el pronóstico en las personas. Entonces, hemoglobina glucosilada, muy bueno. Okay. Si vas a iniciar tratamiento, determinación de glucosa en la mañana o 2 horas posprandiales, importante para el médico para tomar decisiones, sobre todo cuando vamos a implementar insulinas. ¿En ayunas y 2 horas después de comer, de desayunar? Desayunar y de comer nos determina. También. A veces, inclusive lo solicitamos en la noche porque puede haber variabilidades en la noche, pero bueno, en términos generales se particulariza en cada paciente y eso sería importante. Okay. En el hospital de Zoquipan tenemos club de diabéticos, es lo que había comentado hace ratito. Padre, perfecto. Creo que es una forma de socializar, de que las personas entiendan su enfermedad, que platiquen de su enfermedad, que convivan con personas que tengan la misma enfermedad, y eso nos ha impactado en forma positiva porque de alguna manera aceptan y quitan mitos, que eso nos ayuda mucho a los médicos para el tratamiento y el manejo, y eso hay que generalizarlo, incrementarlo, porque es una manera adecuada, multidisciplinaria, el tratamiento de los pacientes, porque ya dijimos, si no hay suficientes internistas, no hay suficientes endocrinólogos, pues puede haber otro tipo de participación de otras personas y que nos pueden ayudar. No, y además pues es importante verlo desde el aspecto nutricional, aspecto psicológico. Así es. O sea, es todo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Tenemos ya nada más 1.5 o 2 minutos para despedir el programa, doctor. Nada más una recomendación para aquellos diabéticos que de repente entran con hipoglucemia, que se les desploma el azúcar por X o Z y bueno, empiezan con sudoración, empiezan casi a perder el conocimiento. ¿Qué recomendación, doctor? Glucosa, azúcar, tomar lo que sea, dulce, agua, refrescos, jugos, cualquier cosa. Es importante porque cualquier cosa que se sientan mal, es mejor que tomen algo de azúcar. Si su azúcar está alta o baja, no pasa nada, pero lo ayuda. Si el azúcar está baja y no toman el azúcar, eso puede generar complicaciones serias. Por Entonces, supuesto. Si hay alguna alteración y no tienen modo de tomar la determinación de azúcar, lo más importante es que tomen algo. Lo primerito es azúcar, chocolates o lo que sea de azúcar. Ahí sí. Perfecto. Bueno, yo creo que en ese sentido hemos tocado la mayor parte de lo referente a la diabetes. Lo más importante, además de la información que nosotros les damos, es las acciones. Entonces, acérquense a Acontecer Médico, llámenos. Toda la semana estamos al pendiente, aparece nuestro teléfono. Ahí pueden ver el programa la próxima semana también, pueden ver el programa completo, si alguien no lo vio, si conoce a una persona que tenga diabetes, compártanselo para que de alguna forma también aprendan. Y de alguna forma, bueno, aquí aprovechando que está el doctor Rodríguez, que él es el jefe de medicina interna del Hospital General de Occidente, pues también pedir en su momento el apoyo para que el auditorio que se acerque a nosotros, pues que también tengamos el apoyo de ustedes, ¿no? Con mucho gusto. Perfecto. Muy bien, pues entonces, por nuestra parte, esta vez creo que hemos avanzado bastante, doctor. Hay mucho que hacer, hay que concientizar también la parte de los médicos. Creo que es importante involucrar todas las especialidades y hacer un frente común para combatir la obesidad y combatir en este caso lo que se derive de ella, la principal, la diabetes, ¿no? Entonces creo yo que estamos en muy buen momento. Claro que Y agradecerte, doctor, pues que nos hayas acompañado esta tarde. Muchas gracias por tu invitación. Perfecto. Y a ustedes, pues también agradecerles que nos acompañaron durante esta hora. Dentro de 8 días tendremos otro programa más con otro tema muy interesante para que estén al pendiente. Y recuerden que el fin de semana a las 3 de la tarde, sábado, se repite el programa a 12:30 de la noche y el domingo también. Entonces, Ricardo Zúa, con ustedes, sigo al pendiente de lo que ustedes necesiten y pues que tengan una excelente tarde y próximamente ya un buen fin de semana, igual, doctor. Muchas gracias, igualmente. Perfecto, pues gracias.